dedicado al análisis del presente, pasado y futuro del sector cultural. Un programa de televisión realizado por alumnos de Periodismo y Comunicación Audiovisual de la Universidad CEU Cardenal Herrera. Les recordamos que nos pueden seguir a través del canal de YouTube de la universidad e interactuar y comentar el programa con nosotros en las redes sociales con el hashtag RadiografíaCOVIDCEU. Hoy nos acompaña la directora de Gestión Cultural del Servicio de Cultura Universitaria de la Universidad de Valencia, Ara Bonmatí, y Merche Medina, directiva en Ecomunicam, empresa de gestión cultural, y también de la editorial Versos y Trazos en Magma, revista de artes visuales de la cultura contemporánea, y es también comisaria de arte. Enseguida les presentamos. Sí, María del Mar, y también no estaremos solos. Contaremos además con nuestra compañera Patricia Montañana, que nos ofrecerá todos los datos desde el plató virtual, y también con Emma Loss, que realizará una entrevista en directo a Leo Rizzi, y también con el público, que participará de forma online en el programa formulando sus preguntas a nuestros invitados. Como bien has dicho, este viernes nos acompañan Ara Bonmatí, Merche Medina y también el presidente del Gremi de Llibreters de València o el propietario del Teatro Olimpia de València, entre otros. Empieza Radiografía COVID. La cultura siempre ha sido un reflejo de las sociedades en las que estamos inmersos, y es que esto provoca que evolucionen según las circunstancias a lo largo de la historia. Las pandemias han transformado las ciudades desde la demolición de murallas y mejoras de los sistemas sanitarios en la Edad Media, a la preocupación por enfermedades como la tuberculosis, que dio lugar a principios del siglo pasado a los espacios modernos inspirados en arquitecturas minimalistas de los sanatorios. Por tanto, nuestras ciudades también se transformarán después de la actual crisis sanitaria, y esto afectará a la música, a los teatros, a las librerías, a los museos, a la cultura en general, cuya concepción está comenzando a cambiar para adaptarse a esta nueva situación y ser espacios para habitar, abriendo sus puertas a la sociedad para reflexionar en este sentido sobre los problemas sociales, económicos y medioambientales. Por un lado, este reto es satisfacer los derechos culturales de la ciudadanía, y también, por otro, es ser una vía de construir ciudad, porque en definitiva la cultura es clave para un entorno urbano de calidad y sostenible. Ahora sí, las cifras que nos ha dejado la pandemia han marcado un antes y un después en el sector cultural, creando una necesidad de reinvención para poder subsistir. Nuestra compañera Patricia Montañana ya está preparada desde el plató virtual para ofrecernos todos los datos detalladamente y situarnos en esta realidad del sector cultural. Adelante, Patri. La COVID-19 ha dejado pérdidas millonarias, y no solo eso, sino que ha cambiado los patrones en el consumo cultural. La pandemia ha afectado a buena parte del sector cultural al suponer el cierre y posterior limitación de cualquier espacio o consumo de productos artísticos, lo que ha terminado por producir millonarias pérdidas económicas y de empleo en España. Hoy día, las pérdidas en el sector de la música en vivo se barajan en pérdidas de alrededor 1.200 millones de euros. Un año antes de que apareciera la pandemia en nuestras vidas, la música en vivo generó 382 millones en España. 2019, de hecho, generó un récord tras 6 años de crecimiento. Sin embargo, gracias a la mejora en el índice de casos positivos en la Comunidad Valenciana, están comenzando los conciertos al aire libre, tomando las medidas de seguridad pertinentes anti-COVID. De esta forma, la cultura está empezando a ver la luz al final del túnel. En lo que respecta a la exhibición, 2020 se cerró con una caída de los ingresos en taquilla superior al 72%, aunque el cine español salió relativamente mejor parado, ya que cayó un 55%. No obstante, la baja incidencia del virus ha animado a reabrir algunas de las salas que cerraron durante la tercera ola. Por su parte, la COVID-19 frena la tendencia positiva de visitas a los museos estatales en 2020, cuyas cifras globales descienden un 63,55%.
Se ha incrementado las visitas online y la interacción en redes sociales. Pese a la mejora de cifras con respecto al año pasado que presentan los meses de enero y febrero, la ausencia total de visitantes durante el periodo de cierre al público de nuestros museos debido al estado de alarma inicial unido a la situación posterior han condicionado los datos de visitas de 2020. Por último, la Asociación de Editores del País Valencià calcula que la crisis del coronavirus supondrá una pérdida del 35% de la facturación anual del sector editorial y la cifra el impacto en más de 10 millones de euros en 2020. Según los datos de la asociación, el 90% de los 488 lanzamientos editoriales previstos este año se han aplazado, lo que implica una pérdida de 2.750.000 euros para los profesionales valencianos. Sin embargo, la lectura ha aumentado desde el inicio de la pandemia. Un estudio titulado La lectura en tiempos de coronavirus, elaborado por Conecta, refleja que la lectura es una de las 10 actividades más realizadas durante el confinamiento. El 56% de los mayores de edad aprovecharon la primera semana para leer, mientras que el 62% de los lectores dedican más tiempo a esta actividad. Muchas gracias, Patricia, por situarnos en este contexto tan convulso. Pero ahora vamos a viajar en el tiempo y nos vamos a situar en ese 14 de marzo de 2020, cuando España entera se paralizó por una pandemia mundial, desencadenando duros efectos en diversos sectores y en especial al sector cultural. Así es, María del Mar. Nuestras compañeras Noelia Cavapé y Gemma Antolín han realizado un reportaje en el que el propietario de la librería Railovski y presidente del Gremi de Llibreters de Valencia, Juan Pedro Fondemora, el propietario del Teatro Olimpia de Valencia, Enrique Fallos, y el diseñador y propietario del estudio Tridiseñ, Vicente Moreno, relatan cómo les afectó el cierre que supuso la pandemia. La crisis sanitaria tiene un impacto directo en todas las dimensiones de nuestra vida, en la salud, en la economía, en la interacción social, pero también en la vida cultural. Las restricciones de circulación, pero sobre todo el confinamiento, han llevado a la cancelación de multitud de eventos, como obras teatrales o incluso conciertos. Unos trabajadores del sector cultural que ya vivían en una situación precaria y que se ha agudizado todavía más al no poder tener ningún tipo de ingreso. Así ha vivido el sector cultural la crisis sanitaria. Yo no creo que se haya visto como algo fundamental, pero es que en parte no lo es y ya había bastante jaleo con un poco poder gestionarlo todo, ¿no? Entonces siempre hay sectores que, en todas las crisis hay sectores que se acaban un poco dejando de lado, no porque se quiera dejar de lado, sino porque es imposible llegar a todo, ¿no? Entonces, tuvimos que cerrar el negocio, entonces aún así se generó un cierto nivel de solidaridad. Por ejemplo, nosotros hicimos unos bonos de libros y hubo muy buena respuesta en el mes de abril del año pasado. O sea, la gente compraba el bono de la cantidad que quería y luego cuando se reabriese la librería lo podía consumir. No hemos cerrado, sí que verá con limitaciones, pero no hemos cerrado. Y eso nos ha permitido supervivir a diferencia de otros sectores que estaban cerrados. A pesar de las diferentes situaciones dentro del sector cultural, todos sus ámbitos se han visto respaldados por la administración. Hemos pasado un momento muy complicado porque no poder generar actividad y sobre todo lo que era el miedo a los actos que eran sociales, donde había gente, ha sido un momento muy duro para el teatro. Sí que es verdad que la administración en Valencia en particular ha apoyado bastante al teatro. Somos un sector pequeño y sí que es verdad que ha habido ayudas por parte de la administración y además lo más importante es que en el momento nos han autorizado a tener actividad. En Marilos que llevamos más de 35 años y nunca había pedido un céntimo a la administración y ahora pues estamos pidiendo y algo está llegando. Pese a la falta de presencialidad y el miedo al contagio, el sector cultural se está adaptando a esta nueva situación. Claro, en nuestro caso, la mayoría de trabajo está en ferias, por ejemplo, que es donde contactas con los clientes potenciales. Claro, las ferias directamente se prohibieron, bueno, se pararon, se cancelaron, con lo cual tú ya no podías ir a buscar clientes nuevos. Entonces, al final tenías que seguir manteniendo una infraestructura, más grande o más pequeña, pero tenías que seguir manteniendo. Entonces, la inversión fuerte ha sido un poco en intentar aguantar. Tenemos dos librerías, una en Valencia y otra en Moncada. Pues la de Valencia va flojita porque es librería especializada en fotografía, en cine
imagen y tengo muchos clientes de fuera que no vienen. Les cuesta entrar en el centro de las ciudades grandes. Pero las librerías de barrio, las librerías de pueblo, las librerías de proximidad, el negocio de proximidad está funcionando bien. Desde final de agosto habrán pasado pues más de 50.000 espectadores por Valencia y más de 500.000 en toda España, y no ha habido ningún teatro donde haya habido un contagio de nadie. Entonces, bueno, por estadísticas podemos decir que si la cultura no es segura, es casi segura. Pues damos ya la bienvenida a Ana Bonmatí. Ella es directora de Gestión Cultural del Servicio de Cultura de la Universitaria de la Universidad de Valencia. Entre otros asuntos, es una de las responsables de la NAU. Gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes, Nacho, Mar. Quisiera agradecer en primer lugar a la Universidad CEU Cardenal de Herrera la invitación a los alumnos de Periodismo y Comunicación Audiovisual, la estupenda iniciativa y magnífico trabajo que es evidente que hacéis. Muchas gracias. También está con nosotros este viernes Merche Medina, ella es directiva en Ecomunicam, empresa de gestión cultural, y también de la editorial Versos y Trazos en Magma, revista de artes visuales y de cultura contemporánea. Es también comisaria de arte. Gracias por acompañarnos en Radiografía COVID. Gracias a vosotros, gracias por la invitación. Iniciativas como esta realmente son las que promueven y ponen a la cultura en primer plano, que creo que es uno de los lugares donde se merece estar. Gracias a la Universidad Cardenal Herrera por la invitación y por la iniciativa, sobre todo a los alumnos de audiovisual, que estáis haciendo un trabajo estupendo, y encantada de poder estar aquí con Ana Bonmatí, todo un referente a nivel institucional y a nivel profesional. Hemos entrado antes en el reportaje y en los datos de nuestra compañera Patri, un poco en contexto en cómo ha afectado la pandemia al sector cultural. En primer lugar, me gustaría preguntaros cómo ha cambiado vuestro día a día desde el punto de vista de gestionar. ¿Cómo ha trastocado la pandemia la gestión cultural en vuestro caso? Bueno, empezamos, la que queráis. La verdad es que en nuestro caso no ha cambiado mucho la pandemia. ¿Por qué? Porque, bueno, concretamente en Magma llevamos casi 8 años trabajando a nivel digital. Entonces era un camino y una senda que nosotros ya veníamos trabajando, ya estábamos totalmente acostumbrados. De hecho, incluso ha sido positivo, porque hemos casi triplicado el número de visitantes y de seguidores, y desde luego hemos trabajado muchísimo, muchísimo más. Muchas veces el día a día, el ir a entrevistas, reuniones presenciales, que son necesarias, sí que es verdad que resta tiempo de pues pararte, analizar cuáles son las tripas de tu empresa, las directrices que quieres seguir, por las que quieres conducirte y seguir avanzando, y la verdad es que eso nos ha servido también para dotar de contenidos y hacer nuevas propuestas. Okay. Sí que es verdad que bueno, pues a nivel de comisariado de arte obviamente estaba todo cerrado, era imposible, pero sí nosotros hemos estado gestando proyectos sólidos, y bueno, pues a nivel digital, por reuniones en las diversas plataformas y por teléfono, sí que se ha avanzado en este aspecto, pasado un tiempo, porque al principio creo que fue un shock para todos. No sabíamos cómo qué iba a suceder ni cómo nos íbamos a gestionar. Pues sí, Merche, a la que quiero mucho y admiro mucho, ya lo sabe, voy a devolverle el cumplido. Como dice Merche, hay cosas que ya teníamos, estaban fraguándose, como es la relación a través de las nuevas tecnologías, que ya nos aportaban la capacidad de vincularnos con centros que no estaban en la misma ciudad, con gestores que no estaban tan próximos. Eso ya lo teníamos, pero ahora ha cobrado otra dimensión. Pero lo que realmente yo creo que nos ha cambiado desde el punto de vista de la gestión de un centro cultural es la palabra prevención. Ahora mismo toda la actividad pivota en torno a la prevención, y eso desde la gestión es importantísimo, porque no podemos plantearnos las mismas actividades, sobre todo las artes escénicas, la música, la danza, se han visto constreñidas a unas condiciones
de prevención muy, muy restrictivas. Y después, sobre las conferencias, ponencias, debates, hemos intentado generar un flujo de programación online, porque lo que nos damos cuenta es que el debate es más atractivo online que presencial. Eso no sé si Merche también ha pensado en algún momento en este tipo de cosas, los nuevos formatos, ¿no? Los nuevos formatos, no es lo mismo estar en tu casa, en tu entorno, que te aporta una seguridad, que estar en una sala con 200 personas y levantar la mano para hacer la pregunta. Vosotros que sois alumnos lo sabéis muy bien, ¿no? Entonces sí que nos hemos dado cuenta que es una línea que se abre para quedarse. La de la programación online se va a mantener. Y ya os digo que la presencialidad en los centros culturales ahora mismo está muy condicionada por la prevención, que es la consecuencia de esta terrible pandemia. Como dice Merche, los primeros meses fueron de supervivencia y ahora ya lo que intentamos es programar con las máximas condiciones de eso, de prevención y seguridad. Sí, después entraremos más en materia de tendencias. Hemos escuchado los testimonios del presidente del gremio de Llibreters, del propietario del Teatro Olimpia. ¿Os veis reflejados en estos testimonios? ¿Cómo recordáis también vosotros ese fatídico cierre del mes de marzo de hace un año? Pues nosotros somos una universidad pública, entonces habéis puesto el testimonio de empresas privadas. Lo que os puedo decir es que la solidaridad con las empresas, con Railovsky, con el Teatro Thalía, con todos los teatros, con el Olimpia, desde el punto de vista de la Universidad de Valencia siempre ha sido la de ayudarnos y colaborar. Pero el cierre, imaginaros que siempre lo que vemos es ralentizar nuestra actividad, pero no cerramos. Nosotros permanecemos porque dependemos de otro tipo de gestión. Entonces, lo que puedo deciros es eso, que yo no me puedo ver reflejada como una empresa privada porque nosotros no cerramos la puerta y no entran clientes. Los alumnos de la Universidad de Valencia siguen estando online, pero siguen estando. Y nuestro público pasó a ser online, pero siguió siendo un público online. Entonces, sí que los tuvimos muy presentes, lo puedo asegurar además porque tengamos una relación personal también con algunos de ellos. Y lo hemos pasado mal pensando en lo que suponía para la cultura que se gestiona, y Merche lo sabe desde lo privado, el cierre drástico fue una barbaridad. Sí. Bueno, eso Merche lo puede contar. Bueno, yo me sumo un poquito a lo que comenta Ana. Sí que es verdad que como empresa privada, nosotros lo que comentaba, por ejemplo, del Teatro Olimpia o Juan Pedro, la mayoría tienen espacios físicos, hay una infraestructura física que hay que mantener, hay unos honorarios, unos salarios fijos, que esos, haya pandemia o no, siguen estando. Entonces, en esos aspectos sí que les ha afectado más. Nosotros a Magma, pues bueno, no tenemos esos espacios físicos, entonces nosotros digamos que estamos más aligerados y ya teníamos un recorrido previo y sostenido en el tiempo, y además un medio en el que nosotros ya nos manejábamos. Sí que es verdad que y además hemos hecho incluso encuentros virtuales tratando estos temas, y bueno, esto lo que ha servido es para poner un poco el altavoz, de decir, estamos aquí, tenemos unas necesidades, somos necesarios. No voy a entrar en el mantra de la cultura es necesaria, que sí lo pienso, pero bueno, no vamos a participar siempre de esos mantras, pero sí, la cultura es necesaria, y entonces, pues efectivamente, estamos aquí, y a nivel institucional, a nivel nacional, a nivel de Comunidad Valenciana, que afortunadamente se ha hecho mucho por la cultura, no tanto a nivel nacional, creo que es una manera de decir, estamos aquí, somos, representamos el 3,6%, si no recuerdo mal, del Producto Interior Bruto, que es muchísimo. Hay un gasto, además creo que la Comunidad Valenciana tiene un gasto, es como la cuarta o tercera comunidad a nivel nacional que tiene más gasto en cultura. Entonces, esos temas hay que ponerlos sobre la mesa y apoyar a empresas privadas y también a instituciones
desde los gobiernos centrales y autonómicos, que afortunadamente desde aquí se hace, a tomar medidas de prevención, a dar ayudas, a dar impulso, no vivir de las subvenciones, pero sí dar un impulso para que la empresa privada en este aspecto pueda continuar trabajando. Y de las ayudas también hablaremos luego, pero ahora es momento de conectar con nuestro público que nos va a hablar y quiere hacerle preguntas a los invitados de hoy sobre los efectos que ha tenido la pandemia en el sector cultural. Hola, mi nombre es María del Álamo y actualmente estudio un doble grado de Periodismo y Publicidad y Relaciones Públicas. Quisiera saber, ¿cuál creen que ha sido la reinvención que ha tenido el sector cultural durante el periodo de confinamiento? Gracias. Para poder sobrevivir al sector se han tenido que adaptar a estas nuevas circunstancias que nos ha dejado la pandemia. En la época en la que vivimos, Internet y las redes sociales se han convertido en la vía de salvación de muchos sectores para poder seguir estando presentes en la sociedad. Sí, antes cogemos el testigo de la pregunta de nuestra compañera María del Álamo, lo que preguntaba ella, ¿cuál creen que había sido esta reinvención del sector cultural durante el confinamiento? Hemos entrado antes un poco en materia, pero ¿cuál ha sido esta reinvención del sector? Bueno, empiezo yo. La reinvención como tal, yo no creo que haya sido una reinvención, sino poner, lo que he dicho antes, el acento y lo que ha manifestado son las deficiencias que teníamos y una búsqueda de fortalezas. Lo que decía Ana, de prevención de seguridad, sobre todo, y es una seguridad que se tiene que mantener. Esa búsqueda y esa senda, iniciar el camino del área digital que ha venido para quedarse y que tiene que ser ya un complemento, estamos en el siglo XXI y debería ser un complemento a la fisicidad, sin olvidarnos que en el ámbito cultural es muy importante también la fisicidad, ¿no? La cultura es muy háptica, es muy de piel, es muy de sensaciones y también es importante, entonces pues bueno, ahí yo creo que nos vamos barajando, no sé si piensas eso. Sí, a mí me hubiese gustado reinventarme, pero no es posible, ¿no? Reinventarnos no es algo que seamos capaces de hacer, y menos en un contexto como este. Lo que hemos hecho es adaptarnos con los medios que teníamos, con los conocimientos que teníamos y con las posibilidades en un entorno de pandemia. Sí, entonces sí que han sido importantes el salto digital, posicionarnos como reto en los canales más visitados y ofrecer un producto de calidad. Hasta ahora lo que hacíamos era ofrecer una conferencia presencial y grabarla. Ahora pensamos en que la conferencia va a ser online, en que lo que decía antes, el público tiene que participar más, puede participar más, le damos esa oportunidad. Estamos tratando eso, ¿no? De definir un escenario que case con las nuevas formas de comunicación y generar para eso productos específicos. No vale hacer lo mismo que hacíamos, pero ahora lo pasamos a una plataforma online. Esa es la cosa. Y yo creo, perdonar, traspasar esa cuarta pared, lo que tú decías, es decir, que los asistentes ahora es online, que hay una pared, que intentar que traspasen esa cuarta pared y participen e interioricen lo que es la calidad en las propuestas. Sí. Bueno, el caso es que la navegación en la red se ha disparado hasta las 6 horas y 11 minutos al día de media durante el año pasado, el año de la pandemia. Además, cerca de 37 millones de usuarios son activos en las redes sociales actualmente en nuestro país, lo que supone que más de 8 millones de españoles se han iniciado en el entorno digital durante el año marcado por el confinamiento. Unas circunstancias que han obligado a reinventarse, como hemos comentado, al patrimonio cultural. Nos lo cuentan de primera mano el propietario de la librería Railovsky y también presidente del Gremio de Llibres de Valencia, Juan Pedro Fondemora, el propietario del Teatro Olimpia, Enrique Fallos, y el diseñador y propietario del estudio Tridesign, Vicente Moreno, en el siguiente reportaje. Ante el desafío que ha supuesto la pandemia del COVID-19, desde el sector cultural han tenido que reinventarse para intentar adaptarse a las medidas restrictivas, como por ejemplo el confinamiento, y reducir al mínimo su impacto.
En un 2020 marcado por la falta de contacto humano, pero sobre todo por la falta de eventos presenciales, Internet se ha constituido como una herramienta primordial para salvaguardar los intereses del sector cultural. No obstante, este sector ha tenido que luchar con contenidos, pero sobre todo con plataformas ya arraigadas dentro del sector digital y sobre todo de Internet. Hemos hablado con diferentes representantes del sector para que nos cuenten cómo han vivido esta adaptación desde dentro. Se está asesorando a la gente para que acceda a ayudas a la modernización de las librerías para poder, digamos, digitalizar sus espacios, para crear páginas web y para acceder al comercio electrónico. Desde el sector librero se han creado iniciativas como todostuslibros.com para fomentar el comercio local frente a las grandes plataformas. Nosotros lo que hacemos es volcar los datos de nuestras bases de datos de los libros que tenemos a esa plataforma. Y cualquier persona que entre en todostuslibros.com puede ver dónde está un libro que está buscando y elegir la librería donde quiere comprarlo. Y se lo puede comprar online y enviárselo a domicilio, o puede clicar en reserva y recogerlo ya reservado en la librería física. Eso es la opción que más nos interesa a nosotros, que vayan a las librerías y que vean el espacio físico. Otro sector, como la creatividad, no ha podido adaptarse a la digitalización del mercado. Empezaron a hacer ferias virtuales, pero esas ferias virtuales funcionaban para el cliente que exponía. O sea, lo que hacían era presentar su producto o presentar su empresa directamente por internet, vía online, en vez de estar presencial en una feria. Pero a los que ofrecemos servicios, no ha habido forma de poder seguir ofreciéndolos. Lo bueno es que cada vez más en el mundo del diseño está muy presente en las personas, en el ideario de las personas. No es como antes, que era complicado o no era tan usual como ahora contratar un interiorista o un diseñador para diseñar un local o diseñar un producto. Cada vez está más extendido y creo que a futuro hay mucho potencial ahí. Lo mismo ha sucedido en sectores como el teatro, donde ha resultado más difícil conectar a través de las nuevas plataformas. Que el teatro necesita presencia, es decir, necesita contacto directo, y en ese sentido los contenidos que hay en digital lo que han hecho ha sido cubrir un poco esas necesidades, pero la gente necesita acudir al teatro. El teatro es un hecho social, el teatro exige dos personas, una en escenario y otra escuchando. Entonces, creo que el hacerlo en streaming o hacerlo online todavía es un sector muy poco maduro. Hay un sector de público joven, que es público que está acostumbrado al cine, que al no tener una oferta de cine y todo el día viendo contenidos grabados, necesitan ver algo en directo. Entonces nosotros sí que es verdad que hemos abierto una línea de monólogos dirigida a público joven y ha funcionado muy bien. Creo que hay una parte de mercado de público que no está acostumbrado a ir al teatro y que viene del mundo del cine, y que ahora es una oportunidad. Lo que es una situación triste, que es la pandemia, puede ser una oportunidad para que el sector del teatro capte público que no era público del teatro. A pesar de que la digitalización es inminente, el denominador común del sector cultural es el contacto humano. Tenemos servicios. No ha habido forma de poder seguir ofreciéndolos. O sea, teníamos que seguir haciéndolo de la misma manera que antes. O sea, enviar un mail, llamar por teléfono, con la dificultad que al no poder ir a ferias es más complicado contactar con quien decide, ¿no? La gente, desde luego, tiene ganas de socializar, la gente tiene ganas de salir, de reírse, de ver algo, de recibir emociones. Entonces, el teatro es un espacio donde, sin casi riesgo, la gente puede desconectar, puede pasarlo bien, puede emocionarse y también puede pensar. Las librerías físicas cada vez somos más fuertes, y que hay un efecto rebote y la gente está volviendo a tener contacto cliente y prescriptor de libros. O sea, no es que seamos una farmacia, pero la cuestión es que sí que sabemos de libros y podemos recomendarlo, y lo más bonito es recomendarlo a viva voz, y eso, la gente está volviendo. Clave en el sector de la cultura para poder subsistir ante las limitaciones que nos ha dejado la pandemia, como han explicado los expertos en el reportaje. De hecho, ustedes mismos se han tenido que reinventar, pero ¿se han visto amparados ese proceso de reinvención por el gobierno?
Bueno, un poco me remito a lo que he comentado anteriormente. Afortunadamente, desde la Generalitat Valenciana, el Instituto Valenciano de Cultura, el Ayuntamiento e instituciones un poquito más potentes, y además desde la NAU a nivel de asesoría incluso, quiero decir, y a todos los niveles y de facilidades dentro de su institución, sí que hemos tenido un diálogo directo, unas ayudas, un soporte, y sí lo hemos tenido, y de verdad que creo que a ese nivel ha sido estupendo. A nivel nacional, pues bueno, ha habido, me da la impresión, esto es opinión personal y un poquito de documentada de lecturas y demás, que no se ha visto refrendada el ámbito cultural a nivel nacional. A nivel local, sí que hemos tenido ese refrendo y esa comunicación directa. Y eso de verdad es muy importante, porque estamos hablando de la cultura y se habla muchas veces de la cultura del entretenimiento y de la cultura de masas, pero hay otros sectores dentro del ámbito cultural que apenas tienen representatividad, que apenas tienen visibilidad, y eso es muy importante. Hay muchas personas y empresas pequeñas que casi viven a nivel de subsistencia, y entonces eso hay que evidenciarlo de cara a que las instituciones apoyen y den un poquito de refrendo a esto. No sé quién. Sí, vamos. Yo, es que ya el papel de la universidad en este caso no es el de solicitar una ayuda, sino el de dar ayudas. Entonces, lo que hemos hecho es abrir ahora una línea de convocatorias públicas para que se puedan beneficiar festivales, músicos, en fin. Estamos dentro de nuestras capacidades, que no son muchas, porque el objetivo de la universidad, como sabéis, lo sabéis muy bien, es la docencia y es la investigación, pero también es la cultura, pero no podemos conceder las ayudas que creo merece y necesita el sector cultural, porque no tenemos esa capacidad, pero estamos haciendo todo lo posible. Como os digo, estamos intentando regularizar las ayudas que podemos dar, y ofreciendo el espacio y el Centro Cultural La Nau para que se puedan desarrollar todas las iniciativas que nos piden. Se ha triplicado en este último mes las peticiones y por nuestra parte la colaboración con todas las entidades, asociaciones culturales que lo están pidiendo. La cultura ha evolucionado de la mano del paso del tiempo, se ha adaptado a los gustos y a las demandas del público, ya lo habéis comentado antes. La pandemia y el confinamiento, imaginamos que también han supuesto un punto de inflexión y un cambio en el consumo de cultura, también con toda esa influencia de las redes sociales, de internet. Me gustaría plantear la cuestión de si la pandemia ha traído consigo un cambio de tendencias, y en caso afirmativo, cómo han cambiado las formas de expresión, de difusión y de este ámbito cultural. Yo creo que no ha traído un cambio de tendencias, ha reforzado las que ya había. Lo que hablaba hace un momentito de esa cultura de masa, cultura de entretenimiento. Y sí que ha puesto el altavoz en otros sectores de la cultura minoritarios, pero por lo menos se han evidenciado en este aspecto. Sí, yo creo que Merche apunta bien. Y también he escuchado una cosa de Fallos como gestor de teatro, que es muy importante, y es que hay la cultura tiene un componente social importantísimo. En la pandemia, el consumo que se ha hecho de la cultura ha sido desde la intimidad, en la casa y a través de las redes de internet. Entonces, no es el consumo cultural que yo creo se requiere, porque la sociabilidad, cuando hacen encuestas de consumo cultural, el componente social de por qué consumimos cultura es importantísimo. Entonces, como seres sociales que somos, el acudir al cine juntos, al teatro, a escuchar una conferencia, a ver una película, son actividades con un componente social. Entonces, claro que nos hemos tenido que adaptar, hemos tenido que fomentar la producción, el producto que se consume a través de las redes, el producto digital, pero no nos podemos centrar en eso. Los gustos cambian, que vamos, ¿no? Quiero decir, la evolución de los gustos es evidente, y el reto de cualquier gestor cultural es pulsar hacia dónde vamos, entender las claves de la sociedad en la que estamos
y sobre todo desde dos puntos de vista, los gustos y la comunicación. Ya habéis hecho la pregunta clave, ¿no? Para cualquier gestor cultural, ¿no? ¿Qué es lo que queremos ofrecer? ¿Qué es lo que la gente necesita? ¿Y cómo se lo transmito? Entonces, en eso estamos, en esa evaluación. Este debate yo creo que es algo importantísimo y que tenemos en la cabeza todas las personas que nos dedicamos a gestión cultural, y intentando también que vuelva pronto la capacidad de socializar a través de la cultura, porque muchísima gente lo necesita. Y ahora vamos a retomar la conexión con nuestro público, pero para analizar la reinvención que ha sufrido el sector cultural. Hola, mi nombre es Belén Castro Cuñado, soy estudiante de primero de veterinaria y tengo una pregunta para vosotros. Este verano ya han sido confirmados diversos tipos de actos culturales. ¿Creéis que ha sido una decisión precipitada teniendo en cuenta la cantidad de aglomeraciones que se van a llevar a cabo en estos recintos? Gracias. Nuestra compañera Belén, sí, preguntaba que por lo que se ha anunciado ya de los festivales, conciertos para verano, si creéis que es una decisión precipitada debido a la situación actual, teniendo en cuenta esas posibles aglomeraciones en esos recintos. Bueno, aquí creo que me voy a repetir, las vacunas son importantes y es un adelanto. Desde luego hay que comenzar a hacer vida semi-normal post-pandemia. Lo de la normal nunca se sabe. Pero bueno, si se toman las medidas oportunas, las medidas de prevención y demás, bueno, no tiene por qué suceder nada. Si bien es cierto que hay otra parte que es apelar a la responsabilidad individual, y aquí ya nos metemos en términos filosóficos y de opiniones, porque lo de la responsabilidad individual es bastante cuestionable. Sí, bueno, yo creo que la aglomeración en este momento no me parece para nada sensata, pertinente ni deseable. Hemos pasado una barbaridad, ¿no? Todavía vamos a vivir las consecuencias de la pandemia durante mucho tiempo, y desde el punto de vista de la gestión estamos programando conciertos, pero se está controlando desde el punto de vista de la prevención el aforo. Estamos tomando todas las medidas para evitar aglomeraciones, para evitar que haya una sensación de proximidad, que creo que en este momento no nos la recomienda nadie, con lo cual es un proceso. Estamos dando pasos pequeños, pero espero que seguros. Entonces, desde el punto de vista de aglomeraciones ya, pues no me parece. Desde luego nosotros no lo vamos a hacer, y lo que vamos a hacer es programar, como he dicho al principio, siempre desde la prevención y la contención y todas las medidas posibles. Os cojo el testigo directamente. Hemos comentado, el futuro es siempre incierto, lo hemos podido vivir con la paralización inesperada de nuestro país por ese virus, pero no por ello se dejan atrás esas esperanzas futuras. Mirando al verano, a este corto plazo, me gustaría preguntaros cuáles son las expectativas en vuestro ámbito de gestión cultural de cara a esta temporada estival, porque está claro que las medidas de prevención, las restricciones van a continuar. ¿Cómo se puede compaginar esta cultura responsable con las medidas del coronavirus? Bueno, yo creo que es como todo, somos seres humanos y debemos adaptarnos a la situación que nos venga. Entonces, bueno, no era la situación idónea en la que siempre nos hemos mirado y proyectado, pero bueno, es esta situación, pues entonces vamos a adaptarnos a la realidad y vamos a seguir trabajando por ofrecer propuestas culturales interesantes, de calidad y lo máximo que se pueda, bueno, lo máximo no, seguras. Sí. No, sí, nosotros también, quiero decir, nosotros tenemos en el mes de junio, finales de junio y principios de julio, ofrecemos el Festival Serenates, tenemos conciertos todos los días, haremos un aforo, el que nos permitan las autoridades tanto de la universidad como de la Generalitat, y adoptaremos las medidas necesarias para poder realizarlos
pues eso, como estoy explicando, ¿no? Con las medidas de prevención necesarias, pero sin dejar de programar. Después vendrán NIS de cinema y pararemos en agosto porque estaremos cansadísimos y esperando retomar en septiembre con muchísima ilusión las actividades presenciales, las actividades online, pero sobre todo las presenciales atendiendo todos los criterios que podamos de prevención para evitar recaídas y otra vez en medidas drásticas que no queremos que vuelvan a pasar. Hombre, nosotros como empresa privada, el verano es un periodo un poquito más de gestión. De hecho, ahora vamos a lanzar con inmediatez desde Magma la segunda edición del Premio Internacional de Carteles. Y el año pasado lo expusimos en el Moving con un primer premio y dos Accessit. Se presentaron casi 700 propuestas a nivel nacional. Entonces lo vamos a lanzar, es momento de lanzamiento para este verano en este caso. Y luego ya de cara a septiembre, los meses de septiembre a diciembre, pues bueno, a materializar este premio. Si todo va bien, es la idea a hacer nuestra sexta edición del Festival del Libro de Sin Dogma, que afortunadamente la alberga desde hace tres ediciones la NAU. Entonces interactuamos a nivel de gestión cultural con Ana y con todo su equipo. Y bueno, presentaremos ahora, de hecho, ahora con inmediatez, una revista física, porque Magma es digital, magma.net, una revista física y que dedicamos al cineasta Luis García Berlanga, con colaboraciones a nivel nacional y obviamente con el soporte y la colaboración de la Cátedra Berlanga, que esta universidad alberga tanto de la directora como de la secretaría y de todo el equipo. Y entonces haremos una presentación dentro de lo que las medidas nos permita de la revista. Entonces nosotros seguimos activos y bueno, pues agradecidos que las instituciones puedan albergar. Sí que nos adaptamos a nivel de prevención y de seguridad, pero seguimos adelante, hay que seguir. La tecnología sí que es verdad que ha supuesto un salvavidas para muchos sectores durante la pandemia. ¿Consideráis que a raíz de la COVID el sector cultural ha adquirido un horizonte digital? Sí, es decir, hemos descubierto ese horizonte. No sé si para... no es único, el escenario se abre, pero lo hemos incorporado. Entonces, a partir de ya tanto la formación del personal que requiere tener vivo esos canales, gestionarlos, es algo que estaba por hacer, por eso nos ha puesto delante esa realidad, las oportunidades que nos da, como decíamos, ¿no? De que participe mucha más gente, de que puedan asistir muchísimas personas a una misma actividad y después generar productos para las redes. La atención, vosotros lo sabéis muy bien, ¿no? La atención que uno presta no es igual en el directo que a través de una pantalla. Son mensajes, formas de comunicación distintas, nos estamos planteando muchas cosas, pero desde luego está en el horizonte la producción, generar productos exclusivos para el internet y tenerlo siempre como algo presente en nuestra programación. Sí, yo opino lo mismo. Nosotros un poquito desde la comodidad, que ya lo veníamos investigando, pero seguimos adelante y seguimos proponiendo ahora contenidos digitales más a nivel de audiovisual, no solamente redaccional. Entonces, eso para nosotros también ha sido un revulsivo de toda la oferta, que todas las posibilidades que te ofrece el entorno digital, que por supuesto lo hemos reforzado todavía más si cabe. Sí. Bueno, la última actualización de las restricciones sí que han aligerado diversas cuestiones relacionadas con aforos en cuanto a espacios y centros culturales, lo que más les toca de cerca. Sí que da la sensación de que parece que se va retomando una cierta normalidad y no por elucubrar, pero sí por abrir un horizonte de esperanza, no sé si cuándo creen que volverá a retomarse esa normalidad absoluta en cuanto al ámbito cultural. Pues tienen un horizonte sí, cercano. No me atrevo a hacer un pronóstico, por supuesto, pero ahora estamos al 50% en la universidad. Hemos estado al 30% porque nosotros hemos ido
de prevención a tope, ¿no? No nos hemos querido cortar ni arriesgar en nada. Entonces vamos dando, como decía antes, los pasos muy pequeños y esperamos que sea, que siga siendo así, ¿no? Nos gustaría pensar que para el mes de diciembre, si todo el mundo está vacunado, si estamos todos, que vuelvan los aforos a la normalidad y del 100% y que podamos tener una programación, aunque sea con mascarillas, pero más, quiero decir, con más garantías. Y retomamos con el público, Nacho. Sí, pues vamos a ir ya cerrando esta mesa de debate con una última pregunta por parte de nuestro público, en este caso sobre la adaptación del sector cultural a estas nuevas circunstancias. Hola, soy Cristina Iglesias, estudiante de cuarto curso de Periodismo y Ciencias Políticas, y ya que la pandemia nos ha enseñado la importancia de las artes, ya sea de bellas artes o de las artes escénicas, creo que quizá debería ser relevante considerar una bajada del IVA a las mismas. ¿Vosotros qué pensáis? Pues abordamos esa cuestión que nos preguntaba Cristina Iglesias. Bueno, obviamente yo lo considero importante para la viabilidad de la cultura y en concreto de las empresas, y no solamente de las empresas culturales, sino de los individuos que forman parte de todo el sector cultural. Aligeraría mucho las cargas que tenemos que soportar. Sí, ya, a ver, yo también creo, yo soy fan de las rebajas, sea del tipo que sea, pero no es una cosa de broma, por supuesto, y yo creo que el sector cultural, todo lo que pueda ayudarlo, potenciarlo, fomentar, soportan, yo creo, que la carga esta que has dicho, que yo creo, Nacho, muy bien antes, ¿no?, de que la cultura es fundamental en una sociedad, que tenemos que apoyarlos en todo lo posible. Si una rebaja del IVA es lo que necesita el sector, por supuesto que estaría de acuerdo. Rebaja del IVA, y yo aportaría a una ley de mecenazgo mucho más transparente, mucho más ágil, porque es muy importante. Si nos miramos en otros países, es lo que facilita y hace viable la cultura, no solamente a nivel público, sino a nivel privado. Pues con esa demanda nos quedamos, porque nos quedamos sin tiempo, así que os agradecemos enormemente a Ana Bonmatí, directora de Gestión Cultural del Servicio de Cultura Universitaria de la Universidad de Valencia, gracias por acompañarnos, y también a Merche Medina, directiva en Comunicam, una empresa de gestión cultural, también de la editorial Versos y Trazos en Magma, en esa revista de artes visuales y de cultura contemporánea, y también comisaria de arte. Gracias por acompañarnos en este programa. Gracias a vosotros, gracias. Siempre. Y esperamos que el sector de la cultura no se vea más dañado y podamos volver a esa normalidad que hemos dejado atrás cuanto antes. Y ahora vamos a conectar con nuestra compañera Emma Loss, que nos va a realizar una entrevista a Leo Ricci. La pandemia global producida por la COVID-19 ha cambiado radicalmente nuestras vidas. El sector musical es uno de los que más ha sufrido todas sus consecuencias, pero ni el confinamiento ni el distanciamiento social ha impedido que la música siguiera sonando, porque la música no cura una pandemia, pero sí que alegra el alma. Y para que nos cuente de primera mano cómo ha vivido todo ese cambio, tenemos con nosotros a Leo Ricci, artista, cantante y compositor español con raíces uruguayas, que durante el confinamiento ha trabajado más que nunca traspasando las redes para llegar a nuestro corazón. Bienvenido, Leo, ¿cómo estás? Buenas, muchas gracias por la invitación, estoy muy bien, gracias. Y nada, primero que nada quería agradecer a esta iniciativa por parte de los alumnos y también por parte del centro, que me parece muy importante en estos tiempos. Bueno, pues gracias a ti por habernos aceptado esa invitación. Bueno, un poco para empezar, cuéntanos cómo fue personalmente cuando ese 14 de marzo nos dijeron que no podíamos salir de nuestras casas, porque claro, supongo que tendrás toda una agenda planificada y de repente la agenda se quedó vacía. ¿Cómo fue eso? La verdad que fue difícil, porque justamente el 13 de marzo lancé como el primer single del proyecto,
y al día siguiente hubo esto del confinamiento y fue como, wow, ¿ahora qué toca? Y tocó pues eso, renovar los planes y adaptarse como estábamos mencionando, ¿no? Como empezar a darle forma a esto que se venía, que no sabíamos, pero que se imaginaba que era pues este movimiento más tecnológico y de las redes sociales. Uh-huh. Bueno, y durante los meses de confinamiento hemos podido ver cómo muchos cantantes se inspiraron para poder componer, pero en cambio a otros les ocurrieron todo lo contrario, que se frustraron. ¿Cuál fue tu caso? Pues era complicado. En mi caso pues lo fue llevando con ligereza, a veces me salía, a veces no, no intentaba frustrarme mucho, pero es verdad que al estar en una situación que no era la más favorable, no habían planes, no habían cosas que hacer, al final la música se alimenta de, uh-huh. de las cosas que vas haciendo, de las historias que se te van ocurriendo y claro, si no hay historias... Los sentimientos, ¿no?, que encontrados durante ese momento, supongo que te revivieron para poder componer. Claro, en estas situaciones también teníamos que afloraban muchas emociones, más allá de historias que contar, habían emociones por dentro, que es una cosa que igual a veces no estamos muy acostumbrados a lidiar con eso, pero sí que se notó, yo creo, un fuerte avance en todo esto de pues, la psicología, había mucho más apoyo en cuanto a ver qué pasaba más allá de las emociones y cómo nos estábamos sintiendo todos. Al final era una situación complicada a nivel personal, más allá de la económica y social. Uh-huh. Creo que sí, toma mucho, mucho poder esta parte emocional y de la composición. Es verdad que aparece la frustración y hay que lidiar con esto. Entonces, para el artista igual teníamos que afrontar esto, ¿no? Uh-huh. Este lidiar con las emociones. Bueno, pues gracias a las redes sociales pudiste seguir llegando a ese público con tus canciones. Redes como TikTok, Instagram y YouTube, ¿las nombrarías como tus vías de salvación? Lo son, yo las nombraría pero de cabeza, porque realmente es lo que nos ha ayudado a los artistas a colocarnos realmente en una posición otra vez, podríamos decir favorable, porque realmente es como, ha cambiado todo tanto que pasó a ser como la nueva televisión, no uh-huh. sé si me permitiré decir esto, pero ha tomado un papel muy importante, entonces es verdad que estábamos todos ahí metidos porque no había mucho que hacer y para el artista es algo que se han abierto unas puertas increíbles. Claro, y hoy en día lo que tenemos más a mano pues es móvil, ordenador y el internet, y todo va un poco por ahí. Sí, como mencionaba antes, que no sé cómo ha subido la media, pero creo que eran como 6 horas y pico de diarias, una cosa así, no sé si me... Claro, al final pasa a ser como una realidad virtual, más allá de esta que tenemos, pues como estábamos en nuestras casas y ahora hay menos eventos sociales y culturales y demás, pasa a ser como otra realidad. Porque ahora tienes en Instagram, si no me equivoco, 202.000 seguidores. Fue un cambio en muy poco tiempo cuando tus seguidores empezaron a apoyarte en redes. ¿Cómo fue eso? La verdad que se vivió súper rápido y fue bastante, bastante loco. Pero sí que es verdad que estamos como acostumbrados a esta viralización ahora en redes. Como es más usual que antes y más con la cantidad de gente que estamos utilizándolo. Uh-huh. Pero sí que se vivió como no te lo esperas, de un día para otro, y es tal cual lo van diciendo por ahí, que de un día para otro de repente empieza a seguirte gente, empieza a compartir lo que haces y te sientes muy agradecido, ¿no? Pues sí. Y el pasado 27 de marzo se reunieron 5.000 personas en el Palau Sant Jordi, un concierto piloto, fue el primero de ellos. ¿Y cómo crees que fue un gran avance tras conocer los resultados? Yo creo que es una buena solución, teniendo en cuenta la situación que estamos viviendo. Creo que es una muy buena situación, no sé lo sostenible que es, dado que hay que hacer, pues, entiendo, las PCRs, pues son muchos procesos que al final pues es un coste económico también más elevado que el que estamos acostumbrados, pero yo me encantaría que esto fuera adelante, ¿no? Porque ¿cuáles son los retos que crees que tiene el sector musical? Claro, el reto más grande es afrontar esta, como mencionaban antes nuestras representantes de la cultura uh-huh. en Valencia, pues esta carencia social de ocio, ¿no?, que tiene que afrontar la música, porque la música, yo creo que las redes sociales son como una especie de plataforma, pero no sé si son el fin, porque el ser humano es un ser social y necesita compartir esas experiencias. Claro, tu público, ¿no? Claro, al final el público quiere reunirse, quiere juntarse para escuchar y vivir esta experiencia en directo. Entonces, porque es el mayor reto, yo creo, ¿no? Porque poniendo un poco en el punto de mira ya en el verano este que tenemos, asistirás al Festival Mad Cool que se celebra en Madrid. ¿Tienes ganas de sentir otra vez ese público con esta nueva normalidad? La verdad que sí, o sea, es una sensación de querer ya otra vez salir a vivir esta experiencia que se ha quedado un poco relegada,
que parece que la estamos anestesiando con temas redes, pero yo creo que la diferencia es abismal, ¿no? Una experiencia y otra. Y bueno, ya para terminar, ¿habrá nuevos singles y nueva sorpresa en este 2021? Sí, la verdad que tengo ganas de sacar la nueva música que voy a ir sacando a través de este 2021. Uh-huh. Y si hay suerte, poder sacar también el mixtape a final de año. Así que bueno, se vendrán bastantes sorpresas. Bueno, pues estaremos muy pendientes en redes sociales, @leorizzimusic, si no me equivoco, con dos zetas. Y bueno, pues Leo, perdona que te confunda, porque antes recordemos que se llama Julio, pero ahora su nombre artístico es Leo. Pues muchas gracias, Leo, por habernos aceptado esta invitación, pero no podemos terminar este programa sin escuchar su nuevo single Conexión, con más de 500.000 de visualizaciones, así que vamos a ello. Muchas gracias. Todo es claro, aunque parezca oscuro. Gracias a la voz que me canta en esta oscuridad. Todo es lindo, aunque parezca feo. Gracias a tu voz que me cuenta lo de más allá. Y ya no miro ese miedo como si de mí brotara su canción. Suena incierto, pero son solo pensamientos. Nadan suave y lento en mi interior. Y ahora soy yo, no escucho al malo ya. Es la conexión que tengo con tu voz, que no se nos escapa ni un segundo de reloj. Brillante como el sol que encuadra la bandera, nuestro lema el corazón. Nosotros tenemos más que un sol, más que un abrazo. Todo es oscuro, aunque parezca claro. Gracias a la voz que nos cuenta que todo va mal. Todo es feo, aunque en verdad sea lindo. Gracias a la lente que no deja verte más allá. Y ya no miro ese miedo como si de mí brotara su canción. Suena cierto, pero son solo pensamientos. Nadan suave y lento en mi interior. Y ahora soy yo, no escucho al malo ya. Ay, ay. Es la conexión que tengo con tu voz, que no se nos escapa ni un segundo de reloj. Brillante como el sol que encuadra la bandera, nuestro lema el corazón. Nosotros tenemos más que un sol, más que un abrazo. No escucho al malo, no escucho al malo, no escucho al malo. El bueno nunca nos dejó. No escucho al malo, no escucho al malo,
no escucha al malo. El bueno nunca nos dejó. Muchas gracias. Bueno, pues hasta aquí este programa de Radiografía COVID. Gracias, como siempre, por el trabajo de nuestra compañera Patricia Montañana, que nos ha ofrecido todos esos datos del sector cultural desde nuestro plató virtual, y también a Emma Loss, que nos ha acercado los efectos que ha supuesto la pandemia en el sector musical. Y agradecer también a todos los compañeros de Periodismo y Comunicación Audiovisual de la Universidad CEU Cardenal Herrera que han hecho posible este espacio radio de Radiografía COVID, y regresamos el próximo viernes 28 de mayo con un programa donde abordaremos todos los efectos que ha tenido la pandemia en el sector de la comunicación. Muchas gracias y buenas tardes. We'll be right back.